liviandad. Para augurar un año dulce se daban higos, dátiles y miel, y después se transformó en pan. Hoy hablaremos de la rosca de Reyes. Sí, ¿quién es? ¡Ay! ¿Quién es? ¡Qué guapísima! ¡Ay, sí, pero está padrísima! ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡Wow! Me encanta, me encanta. Increíble. Quiero enseñárselos a todos, por favor. Vean la calidad de esta ropa. Yo me siento tan a gusto, me siento tan yo, me siento tan contenta con toda esta ropa que Isa Camiserías me da todos los días. ¿Ya vieron? Quiero mostrarles, por favor, la calidad. Se me hace un modelo muy elegante. O sea, todo lo que ella me puede ofrecer es hermoso y me encanta. Muchísimas gracias, en serio, por vestirme todos los días a Isa Camiserías. Sí, gracias. Se ve muy guapa. Muy guapa. Pero mira quién habla. Ay, no, ¿cómo está? Hola. Yo dije, ¿cuándo va a llegar? ¿A qué hora van a venir acá? Ya, gracias. Me voy a comer la rosca. ¿A quién le iba a tocar al niño? Ay, yo creo ¿A quién le vamos a enjaretar los tamales? Oye, ¿sabes? Ayer partí una rosca y habían como 10 niños. Sí, cada vez hay más, ¿no? Cada vez hay muchísimos. Fíjate, acabas de decir algo que es clave. Nadie quiere sacar al niño de la rosca porque creen que tienen... Bueno, no creen, tienen que hacer los tamales. Pero los tamales es lo de menos. Me acabo de enterar hace pocos días que quien saca al niño, aparte que lo tiene que vestir para el 2 de febrero los tamales, tiene un año de buena suerte. Y le voy a decir una cosa, es verdad, porque yo el año pasado le saqué al niño y me dijeron, guárdalo en tu bolsa todo el año. No les quiero decir, me fue maravillosamente. Sí. Y yo no sé si sea superstición sereno, pero esa es los tamales es lo de menos. No, y el niño, esa es la tirada, y yo te voy a contar la historia, porque cuéntame. Fíjate que esta rosca se utiliza o se usa desde el Imperio Romano o antes. Porque, pues, durante las épocas de Saturnalia, la gente se regalaba dátiles y dulces, que es lo que decía Carlita, como un augurio de buena suerte para el año que seguía. Entonces, obviamente, con las civilizaciones y los cambios de gente, y que ya sabes que inmigraban y se iban por todas partes, las guerras y el oh my god, se pierden las tradiciones. Y, bueno, hay quienes dicen, no, yo no quiero perder mis tradiciones y voy a seguir jugando en esta cosa, ¿no? Y entonces hubo civilizaciones chiquitas que siguieron haciendo este pan. Pasa el tiempo, pasan los años y, ok, en la época de Luis XV se solía prestar a los cocineros, los duques, los marqueses, los mariscales, le prestaban a sus chefs al rey y el rey tenía que deleitarlos, o sea, el chef tenía que deleitar al rey con algún platillo. En esta ocasión no se sabe bien quién ahora sí que hace este reencuentro otra vez con la rosca y el rey, en este caso Luis XV. Yo quiero decir que fue Vincent La Chapelle por su currículum. Quiero pensar que fue él. Pero también pudo haber sido, no sé, François Massala, o pudo haber sido Menon, que fue chef también, un chef de la época, no Menon el de antes, sino Menon, chef de la época. También pudo haber sido Michelin, pudo haber sido Batel, cualquier chef de la época, ¿no? Pero lo que hicieron fue hacer un roscón de este estilo. Yo te quería preguntar algo, perdón la interrupción. Antes era una gran torta. ¿Cuándo le hacen el agujero al centro? No, siempre tuvo el agujero al centro. Ok. Donde yo leí era una torta. ¿Una torta grande? No, sí. En realidad siempre tuvo el agujero al centro porque significaba un ciclo. De hecho, se llama la rosca porque ya tenía la forma de roscón. Y de hecho tiene un significado de corona, de rey, de ciclo, de cierre de ciclo y principio de ciclo. Siempre ha sido redondita. Pero bueno, en fin, el chiste es de lo que rellenan la rosca. En este caso el chef, que yo juro que fue Vincent La Chapelle, mete un diamante a la rosca para sorprender al rey. Imagínate sorprender a un rey que lo tiene todo. Superar a Batel, que era el chef de su nada, época. Tenía que sorprenderlo con tenía algo que... novedoso, con algo diferente. Exacto. Y qué mejor que meter un diamante, ¿no?, a una rosca. Entonces finalmente Luis parte la rosca, se saca el diamante, le fascina la idea y entonces empieza a pasarlo pues a todas las tradiciones. Llega a España, llega a Alemania, llega a Italia, la tradición se hace famosa y obviamente empiezan a meter, pues no diamantes, ¿verdad?, pero monedas de oro, que queda igual de bonito. Y luego la tradición se hace tan popular que pasa al pueblo. En el pueblo empiezan a poner las habichuelas, las habas. Y entonces la persona que sacaba la haba era rey por un día. Pero luego, esta haba se la saca el niño más pobre de Francia, en una ocasión. Y entonces empiezan a meter a un niño en forma de barro a la rosca. Y luego este niño toma otro significado que va a ser, pues,
la bienvenida de un año nuevo, que luego toma otro significado, que es la muerte que le da Herodes a todos los niños que nacieron, que estaban chiquitos. Y esconden al niño Jesús. Y esconden al niño Jesús. Y después toma forma de niño Jesús, que es lo que hoy tenemos del niñito que vistes, pero siempre trata de dar buena suerte, o sea, que se saque el muñeco aparte de los tamales, efectivamente tiene buena suerte todo el año. Y que tú tienes que cuidar a ese niño para que el rey Herodes no lo encuentre y entonces tú le vas a dar como esa protección y ese hogar. Entonces es muy buen significado para todos aquellos que se saquen el niño. Claro. Entonces, para guardarlo en tu corazón y guardarlo muy bien. Y guárdenlo en su cartera, como el guita, porque yo creo que, ¿sabes bolsa, qué? Bolsa. No, cartera. No, en la bolsa se te pierde, ¿no? No, yo lo guardé en una bolsita. Como el guita en una bolsita y en la bolsa, para que lo traigan siempre cerquita. Sí. Y se acuerden de que es como una forma de proteger, una forma de reencuentro, una forma de tener cerca a la familia, de una sorpresa, porque finalmente igual y nos pueden sorprender, ¿no? No, te toca al niño y es una forma de sorpresa. Y también puede ser una sorpresa que podemos tener en el año, de algún deseo que queramos cumplir, de algún sueño que tengamos que se nos realice. No sé, yo siento que tener el niño es como... Y yo digo que cada quien le puede dar el significado que más desee, ¿no? O sea, ¿Tú qué significado le darías? Yo al niño de protección, o sea, de algo que yo debo de cuidar. También un deseo, ya sabes, que yo tengo en mis manos y que depende de mí llevarlo a cabo. Sí. Puede, no sé. Siempre los deseos necesitan de uno, ¿no? Para llevarse a cabo, porque son como el potencial que llevamos dentro. Cuando llegamos a ese deseo y lo cumplimos... Mira qué bonitas, cuántas rosas, oye, cuántas toneladas se hacen. Sí. Qué de harina, qué de azúcar. Sí, de todo. Y aparte cada lugar tiene una tradición diferente. Hay quienes arrullan al niño, o sea, en cuanto tienen, nos están diciendo arrullan al niño, o hacen los tamales, y todo es ocasión para reunirse otra vez con la familia. Pero es otra cosa, pienso, que es un acto de mucha fe. Sí. Y sabes que la fe está en uno también. Claro. Porque no se vale tampoco partir la rosca, que les saque el niño y lo vean como tamales. No, sí, es buena suerte, son chelas. Oye, ¿tiene algún significado cada uno? Por ejemplo, la cereza, los colores. En realidad no. El azúcar, o sea, ¿no? En realidad no, es simplemente que en las Saturnalias se daban dulces como un augurio de ya sabes, la miel es abundancia y el dulce es abundancia, como un augurio de abundancia. Entonces, todos los dulces y los dátiles que tiene la rosca es un símbolo de pues, abundancia, o sea que cómansela muy bien. Disfrútenla muchísimo. Con lechita, última parte para entrar a la gran dieta del 2012. ¡Ya acabó la Guadalupe Reyes! ¡Ahora sí la dieta! ¡Ay, sí! No, esta es la última etapa. Acabamos el maratón. Oiga, no se pierdan sazonarte al ratito cuando acaben mujeres porque está... ¿No tienes alguna sorpresa? Sí, sorpresas, muchas sorpresas. ¡Surprise! Bueno, muy bien. Okay. Oye, pues estuvo muy bueno el tema. Hoy todas las personas que nos están viendo van a disfrutar de una rica rosca con un chocolatito. El meollo de todo esto es que nos volvamos a reunir con toda la familia. Porque ya de aquí para el Real... Las citas, los trabajos, las escuelas, las universidades. Y pero procure que sea seguido. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sea solo en Guadalupe. Y vamos a ver si las estrellas no se hacen rosca con Víctor. Vamos.